Feliz lunes, ¿cómo están en este día? Lunes tan bonito, empezando la semana, primer día de la semana, ya estamos en la semana de Thanksgiving. Acuérdense, este jueves es el día de Thanksgiving, día de acción, de dar gracias. Sí, miren aquí dándole los buenos días y dándole la bienvenida aquí a mi canal de Carmela Pérez Blacks. Pónganse cómodos que apenas vamos a empezar el día. Esto va para largo. Sí, aquí les traigo pues lo que voy a hacer, mi día a día, ¿verdad? Ustedes saben que estoy en mi trabajo. Esto es lo que hago. Tal vez ¿qué les iba a decir? No, pues yo creo que estoy echando el ojo a mi patrona porque ya está en el refrigerador y agarra las manzanas como nada. Y es la segunda manzana que come. Pero está bien que coma manzanas. Discúlpenme, discúlpenme. Si estuviera en vivo no se hubiera podido borrar esto, ¿verdad? Hubiera salido ahí con mis ojos así torcidos. Sí, no, pues fíjense que me siento al 100 hermosas, me siento tan bien, me siento tan contenta, me siento con ganas de mucha energía. Aquí ahorita vamos a empezar con el almuerzo. Ahora voy a hacer unos pancakes. Les voy a hacer aquí pancakes y los voy a hacer su tocino. Ahorita acaba de llegar el jardinero. Voy a cerrar la puerta porque se va a oír todo el ruido. Ok, vamos a empezar con el almuerzo. Carmen todavía no se levanta, todavía está acostadita. Pero acá miren, ya amaneció. Ella madruga. Ok, so nos miramos. Chicos, aquí vamos a empezar a hacer los pancakes. Los pancakes. Y ya mero no tenía, ¿eh? Ya tengo que comprar otra bolsa. Yo uso de esta, miren. Sabe bien sabrosa. Que le vamos a agregar dos huevos. Yo traigo el agua al tanteo, ¿eh? Más o menos ahí. Si van a hacer poquita, pónganle nomás un huevo. Y lleva leche, la leche se la vamos agregando según veamos cómo va quedando, ¿verdad? Y la vamos a mezclar todo hasta que esté bien, ¿ok? Personitas nuevas, los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita, por favor, para que YouTube les haga saber cuando yo tengo un video nuevo. Para que no se lo pierdan y para que me apoyen. Necesito apoyo de todos ustedes, ¿ok? Por favor, se los pido de todo corazón. Miren. Yo les aseguro que no se van a arrepentir, lo están haciendo por una buena causa. Mientras estoy haciendo la harina para los pancakes, está haciendo el cafecito. Miren qué sabroso. Cafecito fresco. Ahora no me tomé mi jugo. Me lo voy a tomar mañana, con el favor de Dios. Miren, ya quedó.
Se ve un poquito espesita, pero ahorita se deja un ratito y se hace, no dijo, se ve un poquito ralita. Pero se deja un ratito y luego se hace más gruesecita. Le vamos a calentar el comal. Mire, ya empecé. Aquí estoy haciendo el tocino. Aquí voy a hacer los huevos. Huevo revuelto. Vamos a hacer este... un desayuno estilo Denis. No. Estoy esperando que se caliente un poquito el comal. Puse el primer pancake. Siempre el primer pancake. También la tortilla. Siempre sale mal, mire. Voy a esperar que se caliente bien. Luego lo voy a hacer revuelto. Ya le puse poquita sal. Y el arroz, el huevito ya quedó. Miren. The big doggy, where is he? Selena. Pues se fue de al lado. No se centra bien. Miren, así quedaron los platos de Sally y Carmen. Este de Carmen, este de Sally. Los pancakes se me fueron para un lado. Es que tengo el comal nuevo. Comal. Y la estufa, pues no ayuda mucho. Ok, pero ahí están los pancakes. Saben buenos, ¿eh? Vamos a almorzar. Vamos a preparar el cafecito. Voy a comer pancake. Se me desbarató el pancake. Y me salen bien bonitos. Carmen me dijo que los hiciera chiquitos. Ella tiene la culpa. Where's the doggy? Does he want something to eat? Se me olvidó este. Se me estaba olvidando que Carmen lo saludara. Hi everybody. ¿Cómo están? Ahora me levanté un poquito mejor. Bueno. Sí, ya terminaste de almorzar. Ajá. ¿Qué almorzaste? Comí pancakes, huevos scrambled y revueltos. Y bacon. Dos tiritas de tocino y plátano. Y luego se tomó como un cuarto de esa taza grandota que tiene de leche y un café, ¿verdad? Bien, aquí está Sally. Sally, you want to say good morning to the to our friends? To who? To my friends and your friends. Everybody, the whole world is watching you. Yeah. So yes, say good morning, friends. Good morning, friends. Oh, yeah. Pero si quiere estar de ahora good mood ahora. De sí, ahora amaneció de buenas. Es que ya se llenó, mire, ya comió. Le voy a... Sally, what do you have for breakfast today? Food. What kind of food do you have? What are you eating right now? Food. Yeah, what is in the plate? I know you're eating food, but what do you have in your plate? I don't know what it is. It's a pancake? Ay, eso no es half. ¿Qué no sabes medir? Sí, que medí. A mí no la medí, pero sí le corté. Esta se pasa. Ahorita le voy a dar un plátano entero a Sally.
Ella no tiene con uno. Ella le di half de half de half que tenía yo más. O sea que le dices, le dio. Le dio la mitad de la mitad de la le mitad. Dio, le dio la mitad de la mitad que ella tenía. O sea que le dio una un cuarto. Like a quarter. O four. One four. Sí, un cuarto. Ya, sí, un cuarto. Vean, acá estamos haciendo las matemáticas. Yo era bien mala para las matemáticas. Pero ella está feliz. Ella quiere plátano. Yo no le quería dar plátano todavía porque si no, no se va a terminar. Pero ya, ya terminó. Y ya ya tiene su cafecito y mírenla ya. Ok. Y ya, ya la saludaron. Ya no más falto de comer yo, miren, miren, ya estoy por terminar. No vas a comer, se le enfría la comida. ¿Verdad? Me enfría la comida, pero acá estoy divirtiéndome con el YouTube, ¿verdad? Tan temprano. Empiezo muy con mucha energía en la mañana y al rato se me olvida despedirme. Okay. Que nos vemos ratito. Bueno, ya terminé. Con la almorzada, que lavé los trastes, dejé los trastes que se sequen un rato y luego los guardo. Aquí saqué una carne. Para hacer un pollito al rato, un pollo marinado. Ok, nos vamos a ir a checar el YouTube. Miren, acá está mi trono, mi silla donde me siento, donde ustedes me ven sentadota. Y esta es la mesa que uso. Y ayer limpié mi área de trabajo, miren, todo recogí. Limpié los pisos, acomodé. Estoy acomodando un poco, para la decoración. Estoy quitando cosas de la chimenea porque voy a decorar muy pronto. El arbolito va a ir aquí en esta esquinita, solo necesito mover. Esta es la colchita de Celina, porque a ella le duele su cadera y ella se... Mírenla. ¡Esta es Celina! Dice, antes de que me la vayan a quitar, dice, veo que andan haciendo cambios. Sí, me puse, ya empecé, miren, a limpiar todo. Los pisos, miren, todo, limpiar. Todo ya quedó limpio. Pero ya antes de tensión, pues le voy a dar otra trachadita, como dicen, al piso, porque se juntan los pelos, ¿verdad? Pero ya, miren, estamos empezando. Ok, vámonos a la computer. A la computadora. Ya llegó la hora de lunch. Miren, ya hice lunch. ¿Qué le hice a Sally? Mitad de sándwich. Bologna y cheese, sus papitas y su limonada. Original, de los limones. Aquí, miren. Miren, agarré dos limones bien jugosos. Todavía me quedó acá, miren. Yo voy a tomar también. Miren qué sabroso. Yo le pongo de esta azúcar esplenda. Pero es buena, limones. Lo voy a tomar ahorita yo, pero yo no me voy a hacer sándwich. Esta Carmen está descansando. Fíjense que estaba bien metida en la computadora arreglando mis videos. Tenía muchos videos que no les había puesto comerciales. ¿Se imaginan? Ay, Dios mío. Así que estoy checando todos mis videos. Uno por uno. Ahí estoy bien metida. Muchos no tenían. Yo no sé por qué. Se me olvidaría o qué pasaría. Pues no sé. Ahorita estoy haciendo eso. Ahorita voy a terminar aquí de lunch. Me voy a ir a terminar allá. Y ya. Que nos miramos al rato. Oh, ya nos vamos a la tienda. Te venimos. Sally se quedó con Carmen. No quiso ir. Ahorita voy a aprovechar que es temprano. Ahí dio solita. Caricatura. ¿Saben qué? Ya fui a la tienda. Ya regresé. Fui a comprar unas cosas porque quiero hacer el proyecto de craft. Hacer cositas ya para tener hacer decoraciones para la Navidad. El viernes
decoro. Pongo mi decoración navideña. Porque es cuando tengo que quitar ya todo lo de Thanksgiving. Ay, sí, bueno, como ven, no me traje a mi patrona porque no quiso, se subió en su burro. Y no quiso, y no quiso, y no quiso. Así que se la dejé a Carmen un ratito, nomás quería, venía a buscar una canastita y unas piñetas, ustedes saben. Siempre donde hay palmas, hay piñas. Y nosotros tenemos palmas, pero no he mirado esas piñitas. Ustedes saben, aquí la compré. Y sí encontré las piñitas. También encontré un florero. Ya los había visto en otros lados, pero yo no hallaba dónde vendían eso. Y acá donde vengo, pues no había mirado yo esos floreros, que vienen llenos de, trae de todo, trae aretes, trae mucha combinación. Y fíjense que he escuchado que se encuentran buenas cosas, que se encuentran cosas de oro. Es que las donan, como les digo, las donan y se les hace fácil vender así el florero. Y yo me traje uno ahorita, me costó $35. Pero vamos a ver qué suerte tengo. Me la voy a rifar, ¿eh? Ojalá y me encuentre cosas de oro. A veces se encuentran anillos de oro, aretes. ¿Saben que también la fantasía a mí me gusta mucho? Si me encuentro aretes de fantasía, está bien. Porque los aretes de fantasía a veces valen, como en la Walmart, Target, valen como 5 hasta $10. Yo los he comprado de imitación, ¿verdad? Y está bien. A ver si vale la pena. So, ahorita vamos a mirarlos, ¿eh? Get that. Miren lo que me compré. Me compré este. Miren, me costó $35. Me compré estos. Me costaron $3. ¿Qué tienen por Sally? Me compré esta por $2. Miren, me compré esta corona de piñas por $2, pero yo le voy a quitar las piñas. Por eso la compré. Voy a poner para atrás esto. Vamos a mirar a ver qué nos salió, ¿eh? ¿Dónde están los glasses? Va a estar interesante esto, híjole. Aquí está Carmen. A ver, ayúdame. ¿Un cuchillo? Poner algo blanco. No, esto no está bien. No, pero hay que poner algo que se vea todo. ¡Uh, el reloj! No, este no es el reloj. Miren, mira. Para empezar. Este es un colguín. Oh my goodness. Miren lo que salió. Vamos a vaciarlo todo. I don't want any. Well, that's not for you. Oh, good. Espera. Mira estos. De nuevo, mira. Con los aretes. Wow. ¿Saben qué? Yo, es la primera vez que yo compro esto. Yo había visto en un video que una muchacha hizo esto. Miren. Oye, este collar, mira, está suave. Miren, está suave esto. Los voy a ir poniendo adentro del florero. Miren esto, qué bonito. Con un vestido negro. Mira. That's cute. Mira este también. A ver. ¿Qué es este? Pues por ahí está. ¡Uy, es el juego!
¿Eso como cuánto cuesta esto? Ahí dice. A ver. ¿Qué es? Oye, no dice, pero miren qué bonitos. Oh, I love it. Miren qué bonito nuevecito. Bueno, de perdida aquí ya son $10, ¿no? ¡Ay, mira! ¡Wow! ¡Era este reloj! ¡Vean, chicos! ¡Este reloj, qué bonito! A ver, ¿qué marca es? That'd be a good one for him, that one. Mira, aquí me encontré un anillo. ¡Y de mi medida! Mira. ¡Oh, vean! ¡De mi medida! Este es, ¡no, es de plata! ¡Es de plata! ¡De plata! ¡Silver! ¡Plata, silver! Miren, salieron tres relojes. Miren este qué bonito y a mi medida. Ay, me cayó como dice anillo al dedo, ¿eh? Este también. Miren, este es de plata, chicas. ¿Me lo dejo puesto? Qué emocionada yo. Esta es una cadenita. Ver, estoy empezando a asar los chiles. Los tomates y la cebolla. Voy a hacer tres chilitos. Son de buen tamaño. Estoy segura que va a salir picosito, pero así me lo voy a aventar. Ahora lo que voy a hacer unas tortillas. Miren, acá estoy haciendo las tortillas. Y se está haciendo la sal. El chilito pues se está tetmando, ¿verdad? En esta prensa las estoy haciendo. Está la masa. Yo digo que no hay que olvidar nuestras costumbres. Hay que comer lo que nos gusta comer. Miren, todo hecho en casa es lo mejor que puede haber. Miren. ¿Qué les parecen esas tortillitas? Pero ahorita no les voy a poner este en la tortillera. Lo voy a poner aquí. Miren. Salen bien blanditas. Les digo yo que no hay que como comer en su casa uno, ¿verdad? Hay que tomarnos el tiempo de hacernos, de cocinarnos. Miren. Estoy esperando que hierva el agua poquito. Le voy a poner poquita sal. Y la voy a hacer en tomate. Ya están. Ahorita. Miren, acá está ya las tortillas. Ya terminé con las tortillas, miren. Ahora voy a hacer la sopita. Una pasta que la corto grande y la guardo. Mi hijo les gusta con mucho tomate. Le pongo agüita. A esta sopita yo le pongo su caldo de pollo, ustedes saben. A mí me encanta bastante el caldo de pollo, ¿saben? Se me hace sabroso. Ya se acabó, ya tengo que agarrar otro. Luego le pongo también pimienta. ¿Mm?
la pasta. Bueno, miren esta sopita ya. Ya quedó. Ya le apago. Y ahora me toca hacer los frijoles. Miren, aquí están las tortillitas. Me quedó esta tostadita. Okay. Bueno, falta la... Esto, lo que le da sabor a la comida, miren. La salsita. Vamos a ponerle bien poquita agüita. Bueno, ahora sí, en esta ocasión no la quiero... No la quiero muy ralita. La quiero chunky, así como yo. Así la quiero. Así te quiero yo. Miren. No se deja ver, pues. Acá está, miren. Gordita, la vamos a tapar por mientras. No sabemos cómo esté de sal, ahorita la checamos. Ahora lo que faltaba, los frijolitos, miren. ¿Quedaron? Miren, así quedó el platito. Ya hace falta la salsita y vamos a comer. Bueno, ya ya llegamos al final del video. Espero y les haya gustado. Eso fue todo lo que hice. Todo el día. Estuve en la casa de floja y todo. Y pues haciendo lo que se hace en la casa, ustedes saben. Y aquí en la computadora. Ay. So, ya di todo lo que tenía que dar. Espero. Y me apoyen con mi video. Le den un like. Si pueden, compártanlo para que para que lleguemos a más amiguitos y para que lleguemos pronto a la rifa. Ya se está acercando Navidad. ¿No se quieren ganar algo? Para que se compren unos dulces, aunque sea un chocolatito. Ok, pues es todo por hoy. Nos miramos en otro video. Que pasen buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós.